sobre Borges y el espejo. Porque a No. mí me. Borges trabajaba mucho con los espejos, pero vino a México, a Morelia en 81. Lo trajimos, hicimos un festival internacional de poesía y vino. Entonces, Borges a mí me impresionaba porque cuando lo conocí por primera vez, como estaba perdiendo la vista, cuando uno le hablaba, se acercaba así y pegaba la cara, casi así nos ponía su cara así, y quedaba así para verlo cuando uno hablaba. Entonces, trataba de ver las facciones de uno. Y la última vez que vino a México en 81, cuando hablaba ya no se acercaba. Entonces dije, comprendí que estaba ciego porque ya no se esforzaba en verlo. Pero lo que me impresionó mucho y hoy lo apunté es que cuando entró al hotel en Morelia, era un hotel con un jardín, entonces dijo, este hotel es muy hermoso. Entonces le dije yo, Borges, ¿cómo dice que es muy hermoso si no lo ve? Y dice, es que huele a rosas, porque había un jardín con rosas. Entonces se le llevó a su cuarto, el muchacho dejó su maleta y toda esa cosa, y lo sentó en una silla. Entonces se quedó quieto, y luego se levantó como, se paró así como inspeccionó el cuarto, y estaba como un espejo, y no se vio. Digo, vio como si fuera otra pared. Entonces, y luego se volvió a sentar en la silla. Entonces a mí me impresiona esa imagen él ha jugado con una rosa y Milton, la rosa que Milton acercó a su cara sin verla. Entonces a mí la imagen es de Borges que acerca su cara al espejo Y sin que ves, verla. sí. Sí, es un poco la cosa. Y me impresionaba mucho esto que no, el hombre que está delante de un espejo, que está a su reflejo, pero no se ve. Entonces, pero ¿cómo está vacío? Yo escribí un texto muy irreverente sobre él, que se llamó La vida picaresca de Jorge Luis Borges, porque era, otro día lo contamos con más detalle, pero las veces que lo vi pasaron muchas cosas por estar ciego. Siempre era una vida muy accidentada, todo era complicado. Porque un día estábamos en Nueva York en una cena, en su homenaje, estaba sentado con nosotros en una mesa y de pronto lo anunciaron para aparecer un poema. Y se asustó, dice, pero ¿por qué me anuncian? Yo no quiero leer, además ciego. Entonces lo anunciaron, la gente aplaudió, vinieron a la mesa por él, lo pusieron en una especie de escenario, pero como perdido, y luego dijo el poema. Al terminarlo lo llevaron a otra mesa, no lo devolvieron con nosotros. Y estaba muy, como que no sabía con qué personas estaba, porque nosotros ya más o menos me conocía la voz, había estado platicando, entonces se sentía tranquilo. Pero de aquí lo llevan acá, con gente desconocida, y entonces estaba como perdido. Y esa dependencia de que lo trasladen como objeto, Sí, no, que en su objeto decisión, cultural. sí que no cuenta. Él no quería sentarse. Y siempre estaba pasando cosas de esas de que no sabía con qué persona estaba. Y siempre había este poeta, Henri Michaux, Sí. que precisamente le pregunté de Borges, porque Henri Michaux vivió en Buenos Aires, algunos años durante la guerra. Entonces lo conoció. Borges tradujo su libro Un bárbaro en Asia. Muy bien, en español. Yo lo leí en español, Un bárbaro nace, lo trajo Borges. Entonces, pero le pregunté a Michaux que qué le parecía a Borges. Y como Michaux era como muy rebelde, muy impaciente, Sí, dijo, sí. Borges era una lata, era un problema. Y le dije, ¿por qué? Dice, un fastidio. Y le dije, ¿pero por qué, Henri? Dice, porque cuando uno lo veía, un poco le explicaba quién era, cómo soy Michaux, esto, lo otro, y él empezaba a recordar a través de la voz y la explicación de uno mismo. Dice, pero 3 meses después encontraba a uno y le decía a Borges y pretendía no saber quién era uno.
Y dice, era un fastidio tener que explicarse de nuevo, soy Arribi Show, nos encontramos en este lado y todo, y él como ciego pretendía no saber quién era. Dice, no sabía yo si era cierto que no sabía quién era yo, o nada más era por molestar, por decir, explíquese, ¿quién es usted? Entonces era muy, muy, había gente que no le gustaba. Pero así era mucho Borges. Parecía un monstruo fabuloso, parecía una persona como del mundo de la fábula, así era como un hombre como fuera de serie. Sí. A mí me impresionaba siempre por los ciegos y la lucidez que tenía. Era un hombre que parecía tener una memoria prodigiosa y como lúcido. En fin, era un ciego lúcido.